seguimiento a esta trayectoria, voy a comenzar por ahí, no sea que al final entre la congoja. El reconocimiento, como digo, a esta trayectoria no sería posible, en primer lugar, sin los alcaldes y concejales que he conocido y me han acompañado durante todo este tiempo en toda la provincia. A unos los conocí en la gestión municipal, los he conocido en la gestión municipal y los sigo conociendo. A otros les lié yo para que se incorporaran a la gestión municipal. En todo caso, yo soy uno más de esos alcaldes y concejales de la provincia y a todos ellos gracias y mis disculpas si he podido molestar en algún momento. Que me hace mucha ilusión porque es muy gratificante que reconozcan en la labor frente a tu ayuntamiento. Estos años como alcalde de mi pueblo, como la Fuentepeña, he sido muy especial, han sido muy especiales para mí, porque el poder ayudar a mis vecinos, poder arreglar calles, caminos, cambiar tuberías, poner alumbrado nuevo, incluso preparar las fiestas, es para mí un honor. Es un orgullo para mí recibir esta medalla que ha sido muestra de años de trabajo y de intentado hacer que ha mejorado lo posible para el pueblo que de Vallenola de Sepúlveda. Quisiera agradecer la ocasión para aprobar a todas aquellas personas que hasta este año me han ayudado y apoyado, mientras miembros de la Diputación Provincial y vecinos de Vallenola de Sepúlveda, que han confiado en mí durante esta larga trayectoria que llevo como alcalde. Creo que es una respuesta a mi amor por Segovia. Estoy encantadísima, de verdad. Me compré una casa aquí en Marugán hace casi 30 años. Y aunque soy gallega, que vive en Madrid, me siento muy segoviana de corazón. Y ahora pues también soy ciudadana de verdad, adoptiva, ¿no? Estoy contentísima. Estoy muy contenta. ¿Qué le parece, bueno, sus compañeros de medalla? Pues conocí a dos, a Ismael, al que le hice, se lo he contado ahora, una de mis primeras entrevistas cuando empezaba como en periodismo, cuando él era no va más, y Álvaro Gil Robles, claro, Álvaro, somos amigos hace muchísimos años, porque él era político, luego defensor del pueblo, encima conocía a su mujer porque era la jefa de comunicación de la embajada francesa, es decir, que siempre tenía muchísima relación con él, y me ha encantado encontrarla aquí ahora. Bueno, sabía que iba a estar, claro, pero me ha encantado conocerle. También es como yo, segoviano de corazón, también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene Segovia que atrapa? La gente. O sea, tiene un patrimonio impresionante cultural en la capital y en la barbaridad de pueblos maravillosos que hay en toda la provincia, ¿no? Pero lo que verdaderamente te conmueve de gente de Segovia es la gente. La gente, a mí me han aceptado, acogido, querido. Vamos, es que no puedo sentirme mejor que cuando estoy aquí. Ay, para mí ha sido de verdad muy grato y muy emocionante, ¿eh? Esta vinculación a Segovia, mía, de mi mujer, de mi hijo, de mis nietas, todos esos otros salvos, pues eso es muy bonito, ¿eh? Este reconocimiento es, yo creo que la culminación de las ilusiones que tienes en la vida, porque ya cuando se llega a esta edad y te hacen esta entrega, esta donación de amistad y de cariño, pues es para llorar, reír, cantar, bailar, cualquier cosa. Formidable. Y además cuando está hecho por gente de tu tierra, por gente que conoce y ha sabido y ha saboreado también lo que estás haciendo, tiene más valor. Porque te pasas la vida trabajando y unas veces tienes sinsabores, otras veces tienes alegrías, pero cuando ves que el trabajo tiene un resultado, que el trabajo tiene una aceptación, que el trabajo
te da las posibilidades de que te hagan hijo predilecto de tu ciudad, maravilloso. ¿Considera que se reconoce en justa medida el folclore de esta tierra, tanto a nivel local como a nivel nacional? Hombre, siempre nos estamos quejando, pero hay que reconocer que Segovia tiene una tradición en el mundo del folclore muy interesante, gracias evidentemente a la existencia de Agapito Marazuela, y después detrás de él hemos venido otros muchos, y en España entera se reconoce, máxime también con el Festival de Folsegovia, que eso le ha dado también un nombre a escala nacional e internacional. Y la constante actuación, o bien de Nuevo Mester, o bien de Jadid, o bien de grupos nuevos que están saliendo, Segovia tiene una vida en la parte musical interesante, muy interesante. ¿Me van a permitir esta tarde, cuando he llegado al centro para coger el autobús, he dicho, ¿y qué digo yo hoy a la corporación? A quien agradezco de verdad en nombre de tantos miles de segovianos que salieron de sus pueblos, de Collado, de Santa María, de Fresno, de cualquiera de los pueblos de Segovia, que tuvieron que irse porque la vida les arrancó, con gran dolor para ellos posiblemente, y tuvieron que ganarse la vida. Les juro, créanme, que yo no sé quién es don Frutos Llorente Casas de Valverde. Ustedes tampoco. Ni Manuel de la Cruz de la Masía, ni Mateo García de la Matilla, ni Manuel Ortega Lechuga de Sepúlveda. Yo no los conozco. Y ustedes tampoco. A esos están premiando ustedes hoy. A los que tuvieron que irse de su tierra, amándola hasta el fondo, porque la vida les empujaba de otra manera. Y allí, esas gentes humildes se ganaban la vida como empleado, como ingeniero, como doctor en medicina, como carpintero, como industrial, como chico de los recados. A eso se están premiando ustedes hoy. Me cabe el muy honroso deber de representar a una institución centenaria de la que han formado y forman parte un elenco de personas que merecían mucho más que yo ocupar esta tribuna en un acto tan importante y revestido de la solemnidad que el momento requiere. Sépase que solo soy la representación física de todos mis compañeros de esta corporación cultural secular y que como tal mis palabras recogen el sentimiento unánime de todos sus integrantes desde sus inicios. Por tanto, comienzo a dar cumplida cuenta del alto y noble deber que nos congrega en este magnífico espacio convertido hoy en la sede institucional de la provincia de Segovia. Y como requiere el buen sentido, lo primero es dar las gracias. Comenzar agradeciendo sincera y vivamente al presidente de la corporación, don Francisco Vázquez Requero, que en tantas horas de conversaciones sobre la academia, tantos momentos de explicar nuestros anhelos académicos, nuestros proyectos, nuestras actividades, nuestros retos de futuro, que pasan por la ambiciosa edición de la historia de Segovia revisada en el siglo XXI, tantas entrevistas sobre el curso de pintores pensionados, sobre las publicaciones, sobre tantos asuntos comunes, le han llevado al convencimiento de que la Academia de San Quirce es imprescindible para los